Muy buenas tardes para todos, familia UNADISTA, bienvenidos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y a este espacio llamado Charlas Virtuales por Programa. Y en esta tarde tenemos el gusto de contarles a profundidad acerca del programa Economía, el Programa Contables Económicas y de Negocios, en la cual tenemos programas tecnológicos, profesionales y posgrados. Entonces, pues en el día de hoy, en esta tarde, estaremos hablando del pregrado de economía, que es muy importante. Incluso en la actualidad, ahorita estamos hablando mucho acerca de la economía, del tema, y por eso hoy queremos aclarar de pronto dudas que se tengan respecto al programa, y esto es especialmente para estudiantes, aspirantes y egresados, todos aquellos que se están conectando a nuestro Facebook Live. Le pedimos que se queden con nosotros, la vaya escribiendo por comentarios en esta transmisión para poder más adelante, luego de escuchar a nuestros invitados, responder cada una de ellas. En esta tarde me encuentro acompañada con el líder nacional del programa de economía, el profe Diego Molano, y del programa de economía. Vamos a estarlos escuchando y vamos a convencerlos de por qué deberían ustedes hacer parte de nuestra universidad y ser parte de la familia UNADISTA. Profe Diego, bienvenido, buenas tardes. William, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Viviana, buenas tardes. Buenas tardes a ti, Viviana, a William y a toda la gente que nos está acompañando. Bienvenidos a este espacio. Viviana, buenas tardes. Profe Diego, buenas tardes y a todos los que nos acompañan. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Claro que sí. Entonces, para todos los que nos están escuchando, todos los que se están conectando con nosotros, le pedimos que se quede y que nos acompañe en nuestra charla virtual. Esperamos poder aclarar cada una de sus dudas, que puedan conocer más acerca del programa de economía. Profe Diego, ¿puede dar inicio con su presentación para contarnos más acerca del programa? Bueno, muchas gracias. En el espacio de hoy quiero contarles un poco el programa de economía. Quiero saber si están viendo mi pantalla. Sí, señor. ¿Se ve? Sí, señor, profe. Bueno, un poco contarles pues el programa de economía. Es un programa que nace en 2016 en ECASEN, en la Escuela de Ciencias Contables, Administrativas, Económicas y de Negocios. Es un programa de 150 créditos, los cuales 117 son obligatorios, 33 son electivos, lo que, digamos, significa que son 53 cursos y 10 semestres. De esos 10 semestres, pues hay 9 periodos académicos más una opción de grado, pero pues el estudiante puede hacer su opción de grado previamente, digamos, durante estos 9 periodos. Tener presente que aunque los programas de la UNAD están estructurados como por semestres, lo que los estudiantes matriculan son créditos. Entonces hay que hacer un seguimiento a estudiante, digamos, frente al número de créditos que va matriculando. El programa tiene diferentes rutas de formación, una de formación básica, una a partir de profundización disciplinar y otros énfasis. ¿Cómo se manejan estos procesos? Un poco para contarles a nuestros estudiantes también, para que se vayan enterando, y a la gente que le interesa el programa. En los primeros periodos, del periodo 1 al periodo 6, se desarrolla todo el componente de formación básica. Tenemos todos los conceptos básicos, teorías económicas, del comercio internacional, de la política, doctrinas económicas, todo el componente también investigativo, de la clasificación cualitativa y cuantitativa. En los periodos 7 a 9, los matriculados, todos los estudiantes, empiezan a desarrollar una fase de profundización disciplinar donde están los electivos, aunque hay durante el programa una serie de electivos, digamos, el componente disciplinar es aquí donde empiezan a desarrollarse, digamos, de manera más profunda. Entonces hay dos, hay un énfasis en economía solidaria y énfasis en economía aplicada. Estos énfasis están relacionados con la visión del programa y un poco con la visión también del modelo de la universidad. El programa de economía es uno de los programas que tiene una vinculación más fuerte al modelo de la universidad. Es importante que la gente lo conozca. La visión, la imagen, la proyección de la universidad, y pues que hace vinculante al programa de economía,
está enfocada al desarrollo económico y social en las comunidades, al desarrollo, digamos, de Colombia en sus diferentes territorios. Entonces, en este caso, el programa de economía pues busca contribuir a la reflexión académica de los diferentes problemas económicos por medio de la interpretación de estos fenómenos, que un poco, pues, digamos, hemos invitado a William para que también nos cuente este tema un poco más adelante. Y de otro lado, en la formulación de modelos, de estrategias, de proyectos, de planteamientos, con el fin de proponer cuáles podrían ser las soluciones para todas estas problemáticas, digamos, que afectan a todo el país. Claramente, aunque tiene un enfoque, digamos, hacia el desarrollo regional y territorial, no deja de lado la parte matemática, la parte estadística, la parte financiera, la parte de los negocios internacionales, lo cual, digamos, que nos hace un programa integral en varios frentes. Algunas características diferenciadoras que podemos mencionar del programa, pues la metodología virtual que la tenemos en toda la estructura de la universidad, las diferentes rutas de profundización, los cursos selectivos, los énfasis de formación, digamos, donde el estudiante puede escoger una bolsa de cursos por los cuales irse, las diferentes opciones de grado que ofrece la universidad y además los importantes componentes que tenemos en materia de cursos internacionales con nuestro aliado de la UNAD de la Florida, además de otros aliados estratégicos que hemos venido desarrollando en el marco del programa, en el marco de la escuela y diferentes alianzas con la universidad. Yo quisiera contarles un poco de dónde viene el programa. El programa se plantea frente a tres núcleos problemáticos o tres grandes ejes donde se identifica una serie de realidades en los territorios. Una, entendiendo que pues hay que analizar el desarrollo económico y entender. Ok. ¿En este momento ya se ve? Ahí ya se ve. Listo, perfecto. Perfecto. ¿Ahí ya se ve? Listo. Entonces, como les contaba, digamos un poco entender el desarrollo económico al servicio del bienestar social, bienestar de los territorios, el bienestar comunitario. Otro eje, otro núcleo problemático, entendido como la economía solidaria como alternativa para el desarrollo. Esta economía solidaria no es la economía que podemos entender específicamente hacia el cooperativismo y este tipo de alternativas, sino enfocada al concepto de solidaridad, entendida como las acciones en conjunto en las comunidades para que a partir de sus potencialidades y sus ventajas pueda fomentar el desarrollo y el bienestar colectivo en un territorio, en una región, en una empresa, en una organización. Y otro núcleo, digamos que ya reúne estos dos, son todas las propuestas de modelo de desarrollo alternativo, tanto de lo público como de lo privado. Eso confluye en un gran núcleo integrador de los problemas, o digamos que nos permite analizar esto en conjunto, que es la esencia solidaria, garante del desarrollo económico e institucional sostenible. El concepto de sostenibilidad importante aquí. Estos núcleos se distribuyen en una serie de cursos a lo largo del programa, donde tenemos cursos del componente teórico económico, disciplinar específico, disciplinar común, como lo pueden ver ahí, fundamentos de economía, fundamentos de administración, negocios internacionales, todo el componente de economía colombiana, economía internacional, la micro, la macro, el análisis de problemas regionales con la política económica y social, el componente matemático con los cálculos, teorías de crecimiento y desarrollo económico, un componente de habilidades comunicativas muy importante relacionado con la lengua extranjera, con las herramientas digitales, con las competencias comunicativas, digamos que nos van fortaleciendo el perfil del estudiante y generando diferentes fortalezas hacia el perfil del egresado. Un segundo núcleo relacionado con la economía y la solidaridad, como les contaba, la economía solidaria como alternativa para el desarrollo, donde tenemos cursos importantes como Cátedra Unadista, Cátedra Social Solidaria, todo el componente ética y ciudadanía, y aquí entra el componente solidario vinculado a la economía importante, emprendimiento solidario, economía agraria, economía ambiental, todos estos, digamos, escenarios de desarrollo y problemáticas en lo local, la gobernanza solidaria, el pensamiento solidario. Y el núcleo número 3, digamos, vinculado a todas las herramientas de investigación, principalmente técnicas de pronóstico, la prospectiva,
que es uno de los ejes transversales y pilares de la escuela a la cual el programa está vinculada, la econometría, la investigación cualitativa, el análisis integral o la aplicación de estos conceptos en una cátedra, que es la cátedra región, nos permiten, digamos, tener un programa robusto. Esta es la malla curricular, como la ven, está distribuida en 9 periodos académicos. Esos 9 periodos académicos tienen cursos obligatorios, tienen cursos electivos, los cuales le permiten al estudiante ir desarrollando su ruta. Esta información ustedes también la encuentran publicada en la página, además de los contactos de nosotros para resolverles cualquier duda adicional. Aquí pueden ver también el conjunto, la batería de cursos selectivos. Importante tener claro que tenemos 4 grupos de cursos selectivos, unos de formación complementaria, unos del componente social solidario obligatorios para todas las universidades, para todos los programas de la universidad, unos selectivos disciplinares comunes con las otras disciplinas, digamos del componente administrativo, contable y de gestión, de las finanzas, que aplican a los diferentes programas. Y aquí en color amarillo podemos ver lo que les contaba ahora, el grupo de cursos disciplinares específicos en los cuales ustedes como estudiantes, ustedes como aspirantes, podrán irse. Entonces puede ser cursos con énfasis en economía solidaria o en economía aplicada, lo que tiene que ver con etnodesarrollo, etnografía, organizaciones solidarias, geopolítica, economías alternativas, o lo que tiene que ver con el componente de economía aplicada, finanzas públicas, economía pública, geografía económica, teoría de juegos, regulación económica, matemáticas financieras avanzadas, que le permiten a los estudiantes fortalecer las competencias, digamos, de cara a un mercado laboral pues claramente cambiante y dinámico. Contarles, frente al programa de economía, que tenemos acuerdos de equivalencia y homologación. Tenemos acuerdos tanto con todos los programas de la escuela a la cual el programa pertenece, como con diferentes programas del SENA, los cuales periodo a periodo estamos aumentando. Actualmente tenemos homologaciones con 17 tecnologías del SENA, las cuales están, digamos, ustedes pueden ver aquí en el acuerdo 040-2018, vemos que las que son más afines, o hemos empezado a identificar que resultan siendo más afines al programa, lo que no quiere decir que cualquier otra tecnología no sea sujeta de homologación. Entonces, todo el tema de gestión empresarial, administrativa, negocios internacionales, la gestión financiera, la contabilidad de las finanzas, son esos temas transversales a estas tecnologías que hemos fortalecido para hacer la homologación con el programa de economía. ¿Esa homologación en qué se traduce? En una serie de créditos homologables y créditos por cursar. Aquí, digamos, tenemos la relación de los créditos que son homologables para cada una de las tecnologías y cada uno de la cantidad de créditos que queda por cursar del programa de economía. Entonces, es una información que también es importante que la gente conozca, que la gente divulgue. Esto está publicado en la página de la universidad y en el vínculo del programa, donde uno puede entrar a mirar uno a uno cada uno de esos créditos y ver qué se homologa, qué no se homologa, con el fin de, digamos, de tener clara su ruta de formación. Importante mencionar los acuerdos y los convenios que tenemos como universidad con el SENA, un 10% de descuento electoral en el marco de nuestra estructura de universidad pública y el 15% de descuento como entidad aliada pública con el SENA, lo cual configura un porcentaje de descuento muy importante para los aspirantes del SENA que quieren continuar su formación en una carrera profesional como es la economía. En cuanto a las equivalencias con los programas de la escuela, pues como les mencionaba, con todas las tecnologías y con el programa de administración de empresas, aunque tenemos el programa de contaduría pública que es, digamos, que nació hace poco en la escuela y que viene con un crecimiento importante, estamos en proceso de revisar ese acuerdo con el fin de estructurarlo también las equivalencias. Entonces, por ejemplo, con la administración de empresas, el 43% de los créditos, con la tecnología en gestión agropecuaria, casi el 70%, con la de gestión comercial y de negocios, el 66%, con las empresas asociativas y organizaciones comunitarias claramente en línea con la visión que compartimos y con el modelo de la universidad, el 73%, la tecnología en obras civiles, el 60%, la de gestión de transportes, el 56%, y la de gestión industrial, el 66%. Entonces, ¿aquí qué podemos ver? Vamos a ver, digamos, que tenemos una importante posibilidad, los que resultan ser egresados de las tecnologías o de administración de empresas, de continuar su formación con el programa de economía. Muy importante, algunas cosas muy importantes que hay que mencionar aquí.
pues digamos, seguir la ruta de formación que se encuentra en la página, tener en cuenta siempre los prerequisitos que están marcados en colores en la, digamos, en la ruta de formación, tener presente que la universidad plantea que el estudiante tiene todo el acompañamiento, pero él es el responsable del avance de su programa, de los cursos aprobados, digamos, de ir teniendo su control académico. Importante, y eso se recomienda en todos los espacios, una comunicación constante tanto con sus directores de curso como con los programas, identificar los nombres de las personas con las que ustedes están relacionando con el fin de que podamos siempre tener una relación y un contacto fluido. Siempre estar muy atento al correo de la universidad, los estudiantes, es una recomendación que les hacemos de manera, pues, digamos, corriente. Todas las dudas a nosotros, a los programas, en mi caso al programa de economía, y pues la invitación a que, derivado de este encuentro y otros encuentros que podamos tener, seguir al programa en redes sociales. Algún tema importante mencionar, y es que en este momento entramos como programa a una fase en la cual muchos estudiantes empiezan a tener interés en las opciones de grado, estas son las opciones de grado que se plantean, el proyecto aplicado, que es un diseño de proyectos hacia la transferencia social de conocimiento, el proyecto de investigación, pues hace parte de un proceso de gestión sobre diferentes metodologías y estrategias sobre un tema puntual de investigación que nos interese, una monografía, que es un documento, una investigación un poco más de carácter bibliográfico, frente a un estado del arte, frente a un tema que nos interese puntual. Tenemos diplomados de profundización, en este caso el programa de economía lanzó el diplomado de profundización de cooperación internacional para el desarrollo. Ese es el único diplomado que en este momento está vigente y aplica para el programa de economía, aunque la escuela tiene otros diplomados desde sus otros programas. El único que aplica para el programa en la actualidad es el de cooperación internacional. Vamos a lanzar otros dos diplomados, opciones de grado en el segundo semestre, con el fin de que los estudiantes también tengan un portafolio más amplio de opciones de grado. Tenemos claramente los créditos de posgrado, que es una estrategia muy importante que tenemos como universidad y como programa, con el fin de que los estudiantes, mientras terminan su proceso de formación en los programas de grado, puedan vincularse y empezar a ver cursos de la maestría y de las especializaciones que tenemos en el programa. En la escuela tenemos la maestría en gestión de organizaciones, la maestría en gestión, digamos, en lo que tiene que ver con todo lo que tiene con proyectos y con gerencia estratégica y mercadeo. Esos son, digamos, nuestros tres pilares importantes. Digamos que es una de las opciones más fuertes que tenemos y es una invitación que le hacemos de manera reiterativa y constante a los estudiantes frente a la opción de continuar su formación en estas especializaciones y en esta maestría. También tenemos la opción de la pasantía, que es básicamente, digamos, el desarrollo o la aplicación de las competencias profesionales en el contexto laboral, en las cuales el estudiante o bien puede buscar la opción de pasantía, siempre y cuando se ajuste a una serie de condiciones puntuales que para cada caso se revisan, o bien dentro de un gran número de alianzas que nosotros tenemos como universidad a nivel nacional, en diferentes regiones, con el fin de que el estudiante pueda desarrollar su opción de grado. Algunas acciones de internacionalización que es importante mencionar, estamos en una formalización de un acuerdo de intercambio con la Universidad Autónoma de México, con la UNAM, estamos vinculados con estrategias de formación alternativa tipo MOOCs, que son, digamos, cursos inicialmente gratuitos para que la gente fortalezca su formación, estamos intentando hacer esta vinculación de cursos que, aunque no están en la malla, pueden fortalecer de manera pues autónoma y hasta donde el estudiante lo decía gratuita, complementar la formación del programa. Estamos formalizando también un acuerdo con la Universidad Abierta de Cataluña para hacer espacios de intercambio y en acuerdos regionales de Latinoamérica, digamos que con Europa también, oportunidades de intercambio académico, tanto de estudiantes y docentes, los cuales ya han sido beneficiarios en un número importante de este tipo de programas. Asimismo, mencionarles, nosotros como escuela tenemos un evento, pues digamos, muy importante, el del año pasado, que fue Prospecta Colombia 2019, digamos que es un evento de orden internacional, es un congreso internacional de prospectiva, donde se analizan diferentes temas vinculantes a todas las disciplinas de la escuela, pero que todas, digamos, tienen el trasfondo del desarrollo institucional, del desarrollo organizacional, de los territorios y de la economía. Cursos con componente práctico, donde usamos diferentes software, diferentes herramientas, donde el estudiante
puede interactuar, puede generar diferentes oportunidades de aprendizaje más allá, digamos, de la revisión bibliográfica. Por lo menos tenemos software R, tenemos observatorios de complejidad económica, tenemos en los cursos de prospectiva el software Micmac. Además de eso, tenemos una muy gran oportunidad de divulgar todas las estrategias y de permitir a los estudiantes acceder en la participación hacia el programa, y es el programa de radio que tenemos de Economía en Breve, que es un programa de radio hemos vinculado a la escuela y al programa, en el cual se desarrollan periódicamente diferentes contenidos relacionados con la economía. Estas son las redes sociales del programa, tenemos las formas donde nos pueden contactar, tenemos el WhatsApp, tenemos Skype, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Hemos venido desarrollando en el contexto de la gestión del programa diferentes actividades académicas que nos permiten el relacionamiento con otros actores de los procesos académicos en Colombia y en el mundo. Esto con el fin de que los estudiantes se actualicen constantemente de todo lo que sucede, digamos, en el día a día en la economía. Estamos haciendo alianzas con cámaras de comercio, con la Cámara de Comercio Colombo-Panameña, por ejemplo. Estamos haciendo una alianza importante para el tema de pasantías, con el fin de que los estudiantes puedan vincularse y aplicar estos conceptos que vienen aprendiendo en el contexto del comercio internacional y de la migración. Es una oportunidad importante que estamos teniendo. Hemos desarrollado una alianza importante con ProColombia, que es, digamos, la entidad que está llamada en el gobierno nacional a promover todas las exportaciones no tradicionales de productos, digamos, diferentes a lo que siempre se exporta, hidrocarburos, minería, este tipo de cosas, muy enfocado a economías alternativas, a todo lo que es economía naranja, y venimos haciendo acciones regionales que vamos a desarrollar durante todo el año con el fin de que tanto los emprendedores de la universidad, independientemente que sean de economía o no, como los estudiantes, se enteren de todas las dinámicas de todos los escenarios que hay, de todas las posibilidades en el contexto de la exportación de bienes y servicios, y que rompan una cantidad de mitos que también hay en estos temas. Acciones regionales que venimos haciendo con el fin de seguir fortaleciendo la comunicación con estudiantes, el componente importante que tenemos con los cursos Florida, como les digo, tenemos dentro de los componentes de internacionalización, oportunidad de que los estudiantes cursen diferentes créditos académicos, temáticas, con nuestra sede de la UNAD de la Florida, que es nuestra, digamos, aliada hermana en los Estados Unidos, con el fin de que se fortalezcan estos temas, digamos, de carácter internacional, cursos que pueden ser en inglés o en español. Alianzas de matrícula también tenemos para, digamos, la gente que está interesada en ingresar, pero de pronto tiene alguna restricción en términos económicos. Hay una gran cantidad de alianzas que venimos haciendo con diferentes organizaciones con el fin de poder fortalecer esas oportunidades y acompañar, y no solamente técnica, sino financieramente, a los estudiantes para que puedan entrar a un programa académico. Estas son nuevamente las redes del programa de economía. Vemos que es importante tener presente que estos son los canales de comunicación. Estamos en comunicación directa y constante con todos los estudiantes, con todos los aspirantes, por cualquiera de estos medios, con el fin de poder resolver sus dudas, de estar acompañándolos una vez ya son estudiantes, o incluso si tienen dudas frente a homologación, cuándo puede empezar, los costos, todo este tipo de cosas, digamos, estos canales son los óptimos para que ustedes puedan resolver sus dudas. Y un poco en este contexto es que hemos invitado a un estudiante, a uno de nuestros estudiantes, digamos, más aventajados, que yo puedo decir que es digamos, un modelo a seguir, por todo lo que ha logrado en muy corto tiempo, para que nos cuente un poco, para que les cuente a ustedes, para que no sea solamente yo hablándoles y desde la institucionalidad un poco qué es el programa de economía, sino para que él, como estudiante y como, digamos, una persona que está próxima a graduarse, nos pueda contar un poco cuáles son sus apreciaciones frente al programa, los escenarios de la disciplina, la perspectiva laboral que ve, un poco su experiencia. Entonces yo quisiera, pues, digamos, en este momento darle la palabra a William para que nos contara, pues, su experiencia, que nos contara quién es y para que le contara a toda la gente que nos ve en este momento y que nos verá, pues, digamos, después de acabemos esta actividad y que quede grabada, como todos los escenarios que hay con el programa de economía.
Profe Diego, muchas gracias por la invitación a la universidad por este escenario de Facebook Live para pues, poder desarrollar y comentar un poquito cómo ha sido nuestro programa en economía pues, a lo largo de este corto tiempo que hemos tenido la oportunidad de avanzar. Y pues bueno, soy William Camilo Martínez, egresado del programa de la Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones, administrador de empresas. Actualmente ya próximo a graduarme del programa de economía y estudiante del programa de contaduría. Siendo uno, pues digamos, los primeros economistas que va a tener nuestra universidad. Y, profe, bueno, el programa de economía es un programa que abre las puertas indiscutiblemente. Es de tener en cuenta que la economía tiene mucha relación con la sociedad y, por ende, todo lo que incluye en la economía tiene que ver con las personas, con lo que transcurre, con los agentes económicos y, en fin, un sinnúmero de cosas que permiten el desarrollo y el crecimiento de nuestro país y, por supuesto, a nivel mundial. El programa pues, me ha brindado innumerables herramientas desde el punto de vista, digamos, yo me he especificado en la economía solidaria, donde es un componente que me ha permitido, digamos, a futuro yo quiero consolidar una empresa de transportes y por ende mi especificación o donde me quiero desarrollar es en la parte de la economía solidaria, en donde he tenido pues, la oportunidad de contar con excelentes docentes, los cuales siempre han tenido un acompañamiento a lo largo de la carrera. Estos docentes me han permitido pues, adquirir conocimiento porque creo que la gran ventaja que tiene la virtualidad es poder tener el acompañamiento docente. El acompañamiento docente pues, es en economía trasciende de forma significativa porque no solamente los docentes, sino también el líder Diego, no porque esté presente, pero siempre una persona que cualquier pues, pregunta, inquietud que uno tenga, siempre están dispuestos a colaborar. Ya desde el punto de vista laboral, yo trabajo para un medio de comunicación del país, para una firma asesora desde el punto de vista contable y financiero, y pues los conocimientos, por supuesto, han sido aplicados. Definitivamente el programa de economía es un programa que está muy desarrollado a la parte laboral, a lo práctico, porque no solamente nos estamos basando en la parte teórica, porque obviamente es muy importante, pero lo práctico, quizás ahorita en el mundo laboral, la experiencia que se adquiere en la economía es muy importante. De ahí que los conocimientos que se adquieren o los conocimientos que estamos teniendo en el programa, pues son netamente significativos. También decirte que pues ya ahorita en esta fase final ya del programa, en mi caso y el de otros compañeros que vienen conmigo, pues hemos venido desarrollando diferentes investigaciones para poder desde este punto, y sobre todo ahorita en esta circunstancia que está viendo el país por esta crisis del COVID, pues obviamente lo que conlleva la parte económica. Considero yo que ahorita los economistas vamos a tener una importancia en el sector porque estamos llamados a reactivar la economía, a buscar el desarrollo del país. Y es por ende que el programa y pues lo que estamos desarrollando ahorita con nuestro programa de trabajo de grado que está, digamos así, dirigido al desarrollo económico de las propiedades horizontales, pues es precisamente la aplicabilidad de lo que hemos visto a lo largo de estos años y pues que considero y haga la invitación a muchas más personas que nos están viendo hoy, a los estudiantes de continuar. Considero que tener un conocimiento económico es fundamental para las empresas y sobre todo para el desarrollo social y económico del país. Muchas gracias, William. Es muy importante conocer, digamos, el punto de vista de un estudiante, en lo que la gente pueda conocer cuál ha sido la experiencia suya como estudiante a lo largo de, digamos, de estos periodos donde ha estado vinculado en diferentes programas de la universidad, de la escuela y en este caso en el programa de economía. Quisiéramos saber si de pronto, Viviana, hay alguna consulta adicional que podamos tener, alguna interacción interesante, alguna duda de alguien en el fin de poder de manera conjunta resolverlo. Hola, claro que resolverlo. Sí. Me parece muy chévere, profe Diego, que hayas invitado a William, ya que es una experiencia de un estudiante y la persona que nos está escuchando, pues, tiene como esa familiaridad entre pares, el decir, bueno, él también es estudiante, él vio esto, y contar su experiencia, eso es muy importante. Nos están preguntando, pues, varias cositas. Bueno, la primera nos pregunta David García acerca de los descuentos dando la universidad, como para que quede muchísimo más claro. Profe Diego. Bueno, digamos, además del descuento electoral, digamos, hay descuentos con caja de compensación,
Por ejemplo, si hace parte de fuerzas militares tiene un 40% de descuento, si es posible que en el lugar donde se encuentre vinculado laboralmente tengamos un convenio de matrícula, pues también ahí tiene un descuento adicional. Además de eso, pues es que hay que ver cada caso puntual, pero por ejemplo puede ser un estudiante en tipo generación E, digamos que tiene, pues digamos, la garantía de la matrícula completamente, o si, por ejemplo, hace parte de un cabildo indígena, también hay descuentos. Entonces hay gran portafolio de descuentos en función a, digamos, a diferentes grupos poblacionales. Para una persona que, digamos, no hace parte de ningún grupo poblacional especial, digamos que no está en fuerzas militares tampoco, pues tiene inicialmente, digamos, lo que tiene que ver con caja de compensación y con el descuento electoral del 10% en sus programas académicos. Teniendo en cuenta que si, por ejemplo, estudiantes egresados de la UNAD continúan estudios, bien sea de programas de grado o de posgrado en la universidad, también tienen descuentos adicionales. Para cada caso, y aprovecho este espacio, cada caso puntual se puede revisar, hay diferentes situaciones con el fin de poder acompañar a cada estudiante. Entonces, en la medida de lo posible, invito al aspirante que nos escribe a que nos contacte por las redes sociales, por el correo, con el fin de hacerle un acompañamiento específico por parte de alguno de nosotros del programa y ver qué oportunidades hay también, además con opciones de financiación que también tenemos con diferentes aliados estratégicos en la universidad. Bueno, muy bien, esperamos pues nuevamente haber dejado un poco más claro acerca de los descuentos. Igualmente también recordar a todos los que nos están viendo y escuchando que encontramos también toda esta información. Simplemente vamos, escuelas, programas, eventos, toda esa información que de pronto no alcanzamos a escuchar o no estuvimos muy presente en el portal web, lo en página, y es precisamente pensando en cada uno de ustedes como para que sea de más fácil acceso y más claro para cada uno de los que nos visitan. Tenemos una pregunta de Janet Jiménez. Ella nos pregunta acerca del programa de psicología, sin embargo, pues voy a hacer como claridad acerca de su pregunta. Bueno, básicamente en nuestro www.unat.edu.com nos hablan acerca del costo de cada crédito, de la inscripción, del seguro estudiantil, toda esa información la encuentran allí. Y ahora tenemos una opción muchísimo más fácil, que es simplemente al ingresar a nuestra página web, aparecen unos cuadros, se le puede decir, donde te van a pedir unos datos personales. Entonces tú vas a poner tus datos, vas a poner el programa de tu interés y inmediatamente te van a direccionar con el líder de escuela del programa para que te brinden la información completa de la que tú requieras, economía para cada uno de los pregrados y posgrados. Creo que, bueno, no sé qué nos están oyendo. De pronto, ¿por qué es importante el programa de economía y por qué deberían interesar el programa de economía en la vida actual en la que estamos viviendo? Bueno, pues antes de responder esa pregunta, decirle a toda la gente que digamos la página tiene un ambiente muy amigable. Hemos hecho desde la universidad importantes cambios con el fin de facilitar el acceso a los aspirantes, a toda la información de la página, pero si incluso la página, digamos, les parece en algún momento compleja, solamente Google, Economía UNAT, Enter. Ahí de una los direcciona a toda la información del programa. Voy a responder esa pregunta, pero quiero, digamos, también apoyarme con William, que lo tenemos aquí invitado. Entonces, pues desde mi punto de vista como profesional, como economista, como líder del programa, estudiar economía abre un portafolio de conceptos, de oportunidades, de redes. Digamos que no es porque yo sea economista, pero no hay muchos programas académicos que lo hagan. Nosotros como economistas tenemos la posibilidad de trabajar en diferentes campos profesionales, en el gobierno, en el sector privado, en las finanzas, en la educación, en entidades territoriales, en empresas de transporte. Digamos que hay una gran cantidad de opciones en investigación
el componente internacional. Eso es en función a, digamos, a los intereses y a los gustos de cada una de las personas por donde se quieran como ir, cuál sea el énfasis. Pero el estudiar economía, pues además de que digamos, tiene una aplicabilidad laboral importante, da un valor agregado en lo que tiene que ver con el análisis de los contextos, el análisis de las realidades, el entender las situaciones de la microeconomía y la macroeconomía. ¿Esto qué quiere decir? Lo que pasa con las familias, lo que pasa con las empresas, lo que pasa con el país, por qué el salario aquí es de un monto y en Estados Unidos es de otro, qué es lo que es la inflación, cómo yo puedo ser inteligente financieramente en mi casa, cuáles son, digamos, los conceptos básicos que yo tengo que comprender cuando voy a hacer un negocio, cuando voy a emprender alguna iniciativa. Digamos, hay muchas oportunidades, muchas opciones que abre la economía desde su estructura conceptual y teórica, pero en el caso del programa de la UNAD, desde su componente, digamos, aplicado al territorio. Porque nosotros tenemos un enfoque de desarrollo endógeno, entendido la endogeneidad, lo propio, como las potencialidades que tiene cada región, cada persona, cada empresa, cada unidad de negocio, cada sector económico. Entonces, no buscamos plantillar realidades que no entran en lo que cada uno vive, sino buscamos entender y adaptar esas realidades con el fin de que los estudiantes usen los conceptos que nosotros tenemos en los diferentes cursos, los apliquen en su entorno, los apliquen en su realidad, en su expectativa laboral, en su expectativa empresarial, incluso familiar, y digamos eso les permita, como les contaba, hacer propuestas, iniciativas, nuevos aportes a la solución de diferentes problemas que tiene el país. Problemas como el empleo, problemas como la violencia, problemas políticos, problemas sociales y más allá de los problemas, las oportunidades que hay desde cada una de las regiones. El tema, digamos, de turismo, agrícola, comercial, el análisis ahora que tenemos que hacer en el marco de digamos, esta nueva normalidad o esta nueva realidad que nos pone manifiesta el COVID a todos nosotros, no solo en Colombia, sino en el mundo. Como lo decía William, es un tema muy importante. Aquí quiero nuevamente darle la palabra a William para que él también pueda complementar desde su visión de estudiante por qué él considera que es importante estudiar economía en la UNAD. Gracias, profe. Bueno, primero tener en cuenta que estudiar economía es buscar el bien común de todos. Y quizás nuestra especialización, nuestro enfoque desde el punto de vista de la universidad es eso. Buscar cómo a través de lo macro llegamos a lo micro y podemos permitir el desarrollo de nuestra sociedad. Como le decía el profe, por supuesto, la vida hoy por hoy cambió. Todo cambió. La forma de relacionarnos, la forma de reunirnos, la forma de ver a nuestras familias cambió. Y en eso está la economía. En todo está la economía. Si usted necesita montar un negocio, debe tener en cuenta la economía, ¿sí? Si usted necesita montar un emprendimiento, debe tener en cuenta la economía. La economía está en todos los escenarios posibles y por eso la necesidad, y hoy por hoy, como hablábamos anteriormente, hace unos meses, y considero que de aquí en adelante, porque a raíz de esta crisis éramos unos antes, ahora otros, lo que va a ser ahora y lo que viene en el futuro, y de ahí la necesidad, digamos, de las empresas, de los economistas. Ya no solamente nos tenemos que fijar en el punto de vista cuantitativo, la finanza, la parte contable, no, también hay que darle el punto de vista de lo cualitativo. Cómo nuestros activos intangibles, cómo el desarrollo de lo que estamos haciendo, del pensamiento, de las sociedades, va a permitir que nuestra economía vuelva a ser la que era antes o mucho mejor. Entonces, por ende, de que hoy el mercado va a necesitar economistas. La herramienta que va a tener un país para poder desarrollar su Producto Interno Bruto, su macroeconomía, su microeconomía, es por medio de los economistas. Y creo que las herramientas que brinda hoy la Universidad Nacional Abierta de Distancias por medio de su programa de economía están llamadas a que ese conocimiento y todo lo que se desarrolló a lo largo de los 4 o 5 años que un estudiante puede desarrollar el programa, los pueda aplicar. Por eso considero que el mercado hoy por hoy lo va a necesitar, empezando por ahí. Y que si queremos un futuro mejor, si queremos unas sociedades mucho más desarrolladas, mucho más estructuradas, con un mejor desarrollo de conocimiento, considero que el estar en la UNAD y desarrollar un programa con el de economía va a permitir, sin duda alguna, que nuestro país logre un verdadero desarrollo y podamos salir, por supuesto, hasta aquí. Muchas gracias, William. Es importante conocer su apreciación frente a la relevancia del,
del programa. Bueno, muchísimas gracias. Profe Diego, realmente hay más preguntas, sin embargo, estamos corticos de tiempo, tenemos que correr, de pronto vamos a responder a Lili, que nos escribió las abiertas, ¿cuáles son los retos actuales de los economistas? De pronto responder muy bienvenido como aclarando ese reto que tiene el economista, la importancia que tiene, sin embargo, de pronto responder como muy resumidito esa pregunta para poder responderle a Lili, y también, por último, dejar esos datos para que ellos se puedan comunicar, el correo electrónico, el Skype, para recibir como una asesoría que pronto tengan los estudiantes para también dejarlo directamente en nuestro Facebook. ¿Vale? Ok. Pues aquí primero que todo están aquí, pues digamos nuevamente las oportunidades, los canales de comunicación. Pues digamos que como economistas hay muchos retos. Inicialmente, y usando la palabra de moda que yo no soy muy amigo, y es de la reinvención, realmente la reinvención está enmarcada en, y lo escuché hace poco en un evento que pude asistir, está enmarcada básicamente en que tenemos que hacer cosas que no hemos hecho antes. Si nuestras empresas, nuestros negocios se están viendo, digamos, cerrados en los mercados, lo que hay que hacer es empezar a hacer y a pensar oportunidades y acciones que no hemos hecho antes. Como economistas, digamos que hay un componente muy importante, tanto para los que estudian en la UNAD como para los que estudian en otro lado, los profesionales, y es el de la transdisciplinariedad. ¿Y esto qué es? Esto es empezar a fortalecer un gran número de competencias relacionadas con otras ciencias, con la salud, con la ingeniería, con la estadística, con la botánica. Hay una cantidad de cosas en las cuales nosotros como economistas, por la visión integral que tenemos la obligación y la responsabilidad, digamos, social de aportar a las soluciones, intentar que la gente entienda lo que pasa en el día a día, sacar a la gente, digamos, de la ignorancia frente a los diferentes conceptos y lo que pasa en la política, en la economía, con el clima. Diariamente es uno de los retos más importantes que tenemos como estudiantes y como profesionales de economía, y es el fomentar la información y el conocimiento informado para que la gente tenga la información clara y así pueda tomar decisiones que le impacten, digamos, de manera positiva en su entorno, en su vida, en sus ingresos, en su desarrollo personal, social, familiar, y que eso, pues digamos, de manera conjunta redunda en una mejor sociedad. Eso es un poco lo que considero que tenemos que hacer nosotros como economistas. Excelente. Entonces, Lili, esperamos haber respondido a tu pregunta, que hayas estado como, que tengas como más claridad acerca de esos retos que tiene la persona que estudia economía y también que se vuelve un futuro economista de nuestro país. Daniel Botello nos escribe, soy mexicano, ¿puedo ingresar a la escuela? Esa sería la última para responder. Sí, Daniel, ahí inicialmente, digamos que si usted estudió en un colegio, digamos, en México, el ICFES y el ICETEX, digamos que plantean, además de una serie de financiaciones y de oportunidades, plantean los requisitos los cuales usted sería, digamos, un bachiller homologado en Colombia. Nosotros tenemos una serie de acuerdos en Colombia con diferentes países de Latinoamérica y el mundo, donde usted puede ver si usted necesita un examen adicional desde su país para ingresar al programa de economía. Le explico. Para estudiar economía en la UNAD, usted necesita ser bachiller, haberse graduado de bachiller en Colombia y haber presentado una prueba de estado, que es un examen, que puede ser, o sea, aquí se llamaba ICFES, ahora se llama Saber 11. Tener ese examen, ese es el, digamos, los requisitos formales para que usted ingrese a economía. Para algunos países, en algunos países, esos exámenes tienen unas equivalencias con Colombia. Lo que hay que revisar es si tiene equivalencia, con el fin de que pues, se presenten los documentos de equivalencia, que eso ya está estructurado dentro de un acuerdo internacional, y listo. Y si está homologado, pues nada, bienvenido. Si no, hay también otras opciones frente a la posibilidad incluso que usted presente
el examen. Digamos que hay otras alternativas también que se pueden trabajar, pero la información más simple es esa. Hay que revisar si el examen que usted presentó o si su grado, digamos, de colegio, de preparatoria en México, es homologable con la prueba en Colombia, y listo, y bienvenido. Eso es. Bueno, entonces, Daniel y todos los que nos están escuchando, es muy fácil poder hacer y ser parte de la familia UNADITRE. Siempre tenemos las puertas abiertas para que usted estudie con nosotros y sea parte de nosotros. Entonces, para recordarles, estamos semanas y se cierran el próximo 1 de junio y nuevamente abrimos otro periodo académico de 16 semanas. Siempre que cualquier cosa pueden comunicarse directamente con nuestro líder de la escuela, el profe Diego. Él ya nos ha comunicado su correo electrónico, su portal web www.unad.edu.co. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, William, por acompañarnos, por contarnos su experiencia. Esperamos que hayamos podido dejar todo muy claro a cada uno de los que se conectaron con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, a ustedes. Muchas gracias.